Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan todos? Sí, buenas noches, los escuchamos. Sí, buenas noches, doctor Abel, se escucha. Muy bien. Buenas noches, la Universidad Pública del Alto, director de posgrado, les da la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias. Buenas noches, disculpe, no se le escucha nada. No sé si podría buscar un lugar donde vaya a tener mayor intensidad de internet, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan nuevamente, por favor? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ya, pequeños inconvenientes en internet, a veces he estado un poco saturado. Bueno, nuevamente compartir con todos ustedes los programas de posgrado, de lo que son diplomados, maestrías, especialidades, maestrías, doctorados y postdoctorados, con una innovación curricular de todo este tiempo. La Universidad Pública del Alto trabajó bastante en el desarrollo académico, en la calidad educativa, para poder generar competencias, aptitudes y capacidades dentro de nuestros profesionales, para que puedan diversificarse en distintas áreas y disciplinas dentro del ámbito laboral. Una de nuestras características dentro de lo que son nuestros programas de posgrado es justamente el ámbito de titulaciones intermedias. Dentro de lo que son las titulaciones intermedias, para poder, de lo que es maestrías y doctorado. Una de las funciones públicas nacionales dentro de la administración y áreas muy importantes para poder desarrollar aspectos dentro de lo que es dentro de que es por luz. Vamos a empezar a compartir justamente con los que son doctorados y maestrías. En pantalla vamos a
compartir lo que es una de las grandes innovaciones dentro de lo que es posgrado de la República del Alto, el doctorado en Ciencias de la Educación e Investigación. No sé si logran ver en pantalla justamente. Bueno. Sí se ve. El doctorado en Ciencias de la Educación e Investigación consta de una titulación intermedia. Las titulaciones intermedias, justamente para que nosotros podamos tener dos títulos a precio de un costo. Nosotros cancelamos un costo y podemos estar de tener dos títulos. El título de doctorado en Ciencias de la Educación e Investigación cuenta con la titulación intermedia de maestría en calidad de educación. Corresponde a 4 unidades didácticas de desarrollo curricular. Del módulo 1 al módulo 16 corresponde al curricular de la titulación intermedia de maestría. ¿Me escuchan claro o hay algún corte o interferencia? No, se escucha claro, doctor. Lo que pasa es que los participantes están con su micrófono activo y eso genera ruido comunicacional. Muy bien. Por favor, grabaría a todos los participantes para que puedan apagar su micrófono y así tener una mejor sesión. Todas las innovaciones curriculares dentro de lo que es la nueva malla específica del doctorado corresponde justamente a una titulación intermedia. Este programa de doctorado en Ciencia de la Educación e Investigación está dirigido a todos los profesionales que deseen funcionar dentro del ámbito de la educación y del ámbito de la investigación. Hoy en día, anteriormente, para hacer un doctorado lo que se necesitaba es tener un título de magíster. Hoy en día lo que nosotros como universidad proponemos a que un profesional que tenga el título de licenciatura pueda optar directamente al doctorado con la titulación intermedia en maestría en calidad de la educación superior. Prácticamente, o aquel graduante que estaba pensando utilizar una maestría en educación superior puede optar directamente al doctorado, ya que en la titulación intermedia vamos a otorgarle lo que es la maestría en calidad de educación superior. O aquel profesional que ya cursó otros posgrados dentro de lo que son maestrías, también no es necesario que presente el título de magíster, simplemente el título de licenciado para que pueda optar al grado de doctor en ciencias de la educación e investigación. Esta innovación corresponde justamente para que todos los interesados en esta área puedan optar dos títulos a coste de uno. Justamente vamos a hablar del tema de requisitos, posteriormente vamos a hablar del tema de costos económicos. Los requisitos prácticamente van a ser los mismos en los que son diplomados maestría y doctorado. La diferencia va a ser justamente el grado académico, los requisitos formales correspondientes a lo que es la oficialización por la nueva titulación lo pueden justamente adquirir en secretaría de cada sede o en pantalla pueden ver el formulario digital que aparece directamente. Lo importante para el doctorado, lo que se tiene que contar es con el título de provisión nacional y el diploma académico a nivel de licenciatura en cualquier área o disciplina, siendo este doctorado amplio para cualquier profesional dentro de lo que es la ciencia de la educación e investigación. Dentro de los estudios formales, este PDF vamos a obviamente compartirlos con todos ustedes de conocimiento público, son las fotografías correspondientes con fondo rojo y fondo azul para los diplomas y la titulación intermedia de la maestría y el título de doctorado. La inversión prácticamente llega a ser una matrícula anual. El doctorado tiene la duración de 26 módulos. Eso incurre a 3 gestiones académicas correspondientemente. La maestría de la titulación intermedia corresponde a una gestión y media, prácticamente 2 años, y combinamos con los 10 módulos restantes del doctorado. Es por eso que se tiene que hacer la cancelación de lo que son los 3 años correspondientes de matrícula. La matrícula correspondiente es un monto de 1.750, 3 gestiones, 2020, 2021, 2022.
una foto inicial. Esta foto inicial podemos nosotros hacer la cancelación al inicio o en el desarrollo o al finalizar. Lo importante es que tenga que cancelar bien. A esta cuota inicial tenemos que hacer tenemos que aumentar 26 cuotas de 850 bolivianos. Estos 850 bolivianos equivale a la cancelación del módulo correspondiente. Usted está cancelando lo que es la maestría y está cancelando al mismo tiempo el doctorado. Este monto de 850 equivale a la colegiatura de ambos. Es decir, usted simplemente cancela lo que es el monto de 850 y se está cancelando para los dos títulos correspondientes. El postgraduante, aquel interesado profesional que quiere realizar la cancelación de los 3.000 bolivianos más las 26 cuotas de 850, tiene un descuento del 10% al contado. En un grupo de 5 personas o más, de cualquier institución, o ya sean compañeros o colegas, o ya se han armado grupos dentro de los grupos de WhatsApp de publicidad, tienen un descuento del 15% de las cuotas mensuales, es decir, de los 850, ya no están de los 850 mensuales, solo va a cancelar 722.50 cada mes. Esos 722 bolivianos justamente va a ser la cancelación para sus dos títulos, el título de maestría y el título de doctorado. Por esta temporada, justamente lo que se está limitando es la modalidad virtual. Todos nuestros programas, por el tema de la cuarentena, aún no tenemos el permiso dentro de lo que es el gobierno central. Todo lo que es el sector de educación, aún estamos paralizados. Posteriormente ya tuvimos que la gestión 2021 vamos a poder realizar en presenciales o presenciales. Mientras tanto, todo es 100% modalidad virtual. A través de nuestra plataforma Moodle, tenemos una interacción entre incentivo a través de lo que son nuestra plataforma Zoom. Una vez ya establecido la interacción con los estudiantes, hacemos una grabación correspondiente para colocar a los canales. Todo el material de cada módulo va a estar establecido y va a estar publicado dentro de lo que es nuestra plataforma Zoom. La modalidad es virtual. La carga horaria de los 26 módulos corresponde a 26 meses, una carga horaria de 3.600 horas académicas. Vamos a hablar también de doctorados, luego vamos a hacer maestrías, universitarias, vamos a tomar todas las áreas. No estamos explicando cómo hacer, cómo explicar todo lo que es el doctorado. Y los profesionales que deseen cursar el doctorado, va a cursar también la maestría. Son dos programas correspondientes y estaría cancelando uno solo. El tiempo de estudio y la modalidad de graduación es a 26 meses. Cuando usted ya está cursando los 16 módulos, una vez concluido el módulo 16, después de haber concluido las tesis correspondientes, usted se presenta para poder hacer la defensa de la tesis correspondientemente y hacer la cancelación del gasto de titulación de la maestría para poder seguir continuando con los 10 módulos correspondientes al doctorado. Es una formalidad, una obligación para poder y el doctorado, una vez concluidos los 26 módulos, el instructor tiene que hacer la defensa de la tesis doctoral para poder defenderlo ante el tribunal correspondiente y se le va a otorgar el título de doctor de la educación e investigación. Dentro igual de nuestros PDF se encuentra justamente lo que son nuestras direcciones, estamos establecidos en 8 sedes a nivel nacional: La Paz, El Alto, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Cochabamba, Oruro. Al finalizar vamos a dar el número de cada coordinador y cada participante podrá interactuar directamente en cada sede para poder ir a dejar los documentos de las cancelaciones que están habilitados, cuentas bancarias, para poder realizar las cancelaciones de la matrícula y de las colegiaturas. A grosso modo, es justamente la explicación que se da del programa de doctorado. Doctorado en Ciencias de la Educación e Investigación, con la titulación intermedia de Maestría en Calidad de la Educación Superior. La maestría es parte de lo que es el doctorado. Vamos a pasar a lo que es la explicación de las maestrías. Al finalizar vamos a dar una ronda de lo que son las preguntas para
resolver, dilucidar un poco más de cada uno de los programas. Programa de maestría en educación superior. Doctor Abel. Del mismo modo, una de las formas de poder desarrollar justamente la temática del ámbito curricular, cada programa tiene titulaciones intermedias. Decía, tenemos cuatro titulaciones intermedias más la maestría. Estamos hablando de cinco títulos. A los primeros cuatro módulos vamos a otorgar eso que es el diplomado en docencia y gestión en aula. Al octavo módulo vamos a otorgar lo que es el diplomado en investigación socioeducativa. El noveno, al doceavo, al segundo módulo vamos a otorgar lo que es el diplomado en diseño curricular e innovaciones educativas en el medio más la maestría. Estamos hablando de cinco títulos. Una vez concluidos los cuatro módulos correspondientes, se les otorga justamente lo que es la especialidad dentro de lo que es el currículo de didáctica universitaria. Ahí justamente tienen dos, cuatro titulaciones intermedias. Y al finalizar los 16 módulos, prácticamente llega a ser desarrollo de tesis con algunos módulos complementarios de forma, que le otorga lo que es la maestría en educación superior. Cada titulación intermedia justamente es para poder validar y avalar lo que son las capacidades y competencias desarrolladas dentro de lo que es los módulos correspondientes. Es decir, del primero al cuarto módulo, todo lo que se aprende se le valida lo adquirido dentro del ámbito educativo diplomado. Igual, prácticamente cada cuatro módulos vamos validando sus capacidades y competencias para poder desarrollar más el ámbito académico y desarrollar la calidad educativa dentro de lo que es la educación intermedia en nuestros programas de posgrado, en doctorados y maestría. El tema de los requisitos también correspondientemente son los requisitos formales. Igual que en el doctorado tenemos una hoja de inscripción y un formulario de matriculación. Pueden pasar en las sedes a llenar de manera física o pueden directamente llenar al link correspondiente que se encuentra en pantalla. Con formularios digitales que están los mismos datos que corresponde al llenado de manera física. Siendo un grado académico de maestría, se le pide lo que es una fotocopia legalizada del título de producción nacional y el diploma académico a nivel de licenciatura en cualquier área o disciplina o carrera. Programas del ámbito de educación superior son ámbitos que se lanzan para todo tipo de profesional, para cada ámbito, para cada disciplina correspondiente, poder fortalecer más el ámbito de la educación. Obligatoriamente, en temas académicos, para que un profesional sea docente o quiera ser docente, se pide un diplomado de educación superior o la maestría en educación superior, para poder validar justamente todo lo que son sus aspectos, aptitudes, competencias y capacidades dentro del ámbito de la educación. El tema de la forma de inversión y la forma de pago, en lo que corresponde un programa de maestría, son dos matrículas anuales. La primera matrícula anual es de 800 bolivianos, que es en 2020, y la matrícula que es en 2021, que es igual a 800. Una cuota inicial de 2.700, nuevamente repito, esa cuota inicial lo pueden cancelar al inicio, en plena ejecución o al finalizar, lo pueden cancelar en el momento. Lo importante es la cancelación de las 18 cuotas correspondientes de 850 bolivianos. El profesional o interesado que quiera realizar la cancelación total, que corresponde a 18.000 bolivianos, 2.700 más 18 cuotas de 850, tiene un descuento del 10% de la colegiatura. Tenemos algunos interesados de ámbito grupales, ya sean de alguna institución, colegas, compañeros de trabajo, lo que tiene es un descuento del 15%. La cancelación de las cuotas mensuales al grupo de 5 más personas es del 15% de las cuotas mensuales, es decir, que no va a pagar los 850, simplemente va a pagar los 322.50. La colegiatura en la maestría y la colegiatura en el doctorado es prácticamente del mismo monto, que es 850. Lo que varía es la cantidad de meses. En la maestría se cancela 18 meses y en el doctorado se cancela 26 meses. Para poder optar justamente a cada diplomado, no se da ninguna colegiatura ni ninguna matrícula. La matrícula de 800 cubre justamente para la cancelación del diplomado, la especialidad y la maestría. El tema de la colegiatura, usted cancela 850 mensuales más la cuota inicial,
lo que está cancelando es justamente por los 5 títulos directamente. Lo único, para poder obtener el diploma del diploma de las titulaciones intermedias, lo que se requiere es realizar, cursar los 4 módulos y hacer una cancelación correspondiente de lo que es el, los datos de titulación como tal, y para hacer la presentación de lo que es la, una monografía de revisión bibliográfica. Esta monografía de revisión bibliográfica se tiene que hacer al finalizar de cada diplomado. Vamos al 4º módulo. Lo que realizamos es, justamente el diplomado tiene una carga de 800 académicas, la modalidad de presentación es la monografía, solo es presentación, no es defensa. Para la obtención del diploma justamente se hace la presentación de los entrasados de la monografía y la cancelación de 500 bolivianos por la titulación intermedia en esta tesis. ¿Por qué? Porque ya canceló justamente la colegiatura. Solo se cancela 500 bolivianos si obtiene el diploma. A partir del 5º módulo hasta el 8º módulo, del mismo modo tenemos la segunda titulación intermedia, porque se requiere también. Este diplomado también tiene 800 horas académicas, y en la modalidad de graduación es la presentación de monografía, solo es presentación, no es defensa. Para la obtención del diploma se cancela 500 bolivianos para la titulación intermedia. La tercera titulación intermedia, hasta ahí estaríamos con los 3 diplomados correspondientemente, igual del mismo modo, la monografía, el apartado y los 500 bolivianos para la titulación intermedia. En este punto, después de haber concluido los 12 módulos, se tiene igual la defensa, la presentación de una tesina. Obviamente la tesina, siendo ya la especialidad de un grado académico, se tiene que hacer la defensa ante el tribunal correspondiente. Hasta ahí tendríamos lo que son los 4 titulaciones intermedias, y a partir del módulo 13 hasta el módulo 18 como tal, lo que es la maestría. Obviamente se tiene que cumplir con los normales de graduación, la elaboración, presentación y defensa de la tesis de maestría, con la aprobación de todos los módulos y la aprobación de la defensa ante el tribunal correspondiente de tesis de maestría. Nuevamente repito, es una de las innovaciones que tenemos como Universidad Pública del Alto, UPEA posgrado, en el tema de lo que son las titulaciones intermedias. Se cursa la maestría en educación superior y se lleva los 5 títulos. 3 diplomados, la especialidad financiera, poner un poco con el ministerio de poder potencializar el aspecto académico, poder validar justamente todos los conocimientos y las competencias adquiridas durante el desarrollo de los 18 meses de la maestría. Del mismo modo pasa en lo que es la maestría en investigación científica. Doctor, buenas noches. En la investigación científica también tiene justamente lo que son las 5 titulaciones, los 3 diplomados, una especialidad y la maestría como tal. En el 4º módulo, el 1º diplomado, en el 8º módulo, el 2º diplomado, en el 12º módulo, el 3º diplomado y la especialidad y la maestría. En los primeros 4 módulos se le otorga justamente el diplomado en metodología de la investigación científica. En la segunda titulación intermedia se le otorga lo que es estadística aplicada a la investigación científica. En la tercera titulación intermedia se le otorga el diplomado en investigación científica cual y cuantitativa y la especialidad en metodología en investigación científica y la maestría en investigación científica. Los requisitos son los mismos para todas las maestrías. El tema del curso también es en 2020 y en 2021. Nuevamente repito, el tema de lo que es la cancelación de los 2.700, puede hacerlo antes o después o en ejecución o al finalizar justamente la maestría comenzada. Lo importante es la cancelación justamente de lo que son los 850, los 850 de las 18 cuotas. Todas las modalidades son virtuales. Hasta la cuarentena no podemos aún aperturar las clases presenciales, previendo siempre lo que es la salud. Buenas noches. Hola. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha?
Ahora sí. Mientras pasamos a la otra información, desde la siguiente área, señoras y señores, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Queremos anunciarles que las personas que se queden hasta el final vamos a tener sorpresas, sobre todo vamos a tener descuentos para las personas interesadas. Así que quédense, por favor, hasta el final, escuchando toda la información, y luego tendremos la sesión de preguntas, y al finalizar tendremos el descuento del 15%. Muchas gracias una vez más, bienvenidas, bienvenidos. Adelante, doctora Berta. Muchas gracias, José. Ahora vamos a pasar a lo que es... vamos a pasar a lo que es el desarrollo de los diplomados. Estrategias de diplomados, justamente son de cuatro módulos correspondientes. Tenemos lo que es el diplomado en educación superior, y ya estamos en ejecución. Previamente podemos aperturar un paralelo más correspondiente a esta misma versión. Cada diplomado consta de cuatro módulos. Tenemos lo que es el diplomado en administración y manejo de plataformas virtuales para docentes. El requisito mínimo correspondiente es el mismo, la formalidad correspondientemente. Hay una diferencia, que para cursar el diplomado puede justamente cursarlo con un título de introducción nacional de técnico superior. Para los profesionales en técnico superior pueden cursar justamente el diplomado, o los que tienen el diploma académico de introducción de licenciatura. Todos los diplomados prácticamente están dirigidos para estos dos módulos: profesionales en licenciatura, profesionales en técnico superior. Para llenar el formulario pueden pasar por nuestras sedes autorizadas, en nuestras sedes a nivel nacional, o pueden llenar directamente el link. La inversión, tenemos la matrícula, una sola matrícula, una gestión, que es de 450 bolivianos. La colegiatura con cuatro costas de 700 bolivianos. Cuatro módulos, por cada módulo se cancela 2.700 bolivianos. Los profesionales interesados en el avión que quiere cancelar el total de la colegiatura puede hacerlo descuenta el 10% de la colegiatura. Ya nos han cerrado 2.800 que hemos escuchado de 4.700 las personas o grupos profesionales, 5 o más personas, tienen el descuento del 15%. Ya no cancelan los 700 bolivianos, solo cancelan 595 bolivianos con el descuento del 15%. Para poder obtener el diploma del diplomado, lo que tienen que hacer es aprobar los 4 módulos, que es la presentación de lo que es una monografía de revisión titular. Solo es la evaluación y presentación, no es defensa, sino que es un registro formal para poder obtener lo que es el diploma del diplomado en el área. Cancelación de los 350 bolivianos por el cambio de titulación y de emisión de monografía. Igual los diplomados están en la modalidad virtual, porque de lo que es una plataforma Moodle, de conferencias e interacción directa, se realiza a través de lo que es la plataforma Zoom, y ante la situación entrega de documentos a través de la plataforma Moodle. También tenemos los contados también con el grupo de las redes sociales, de el grupo de WhatsApp, para poder estar informados y comunicados de todo lo que puede ser académico dentro del desarrollo de cada programa. Tenemos también lo que es el diplomado en gestión empresarial y administración institucional. El diplomado en gestión secretarial y administración institucional, contamos con lo que son los diplomados en el área de música, del mismo modo que en todos los programas de diplomados. Cada diplomado tiene una duración de 4 módulos, con 6 ofertas en el ámbito musical, tiene la duración de 4 módulos. Uno puede cursar 2 o 3 diplomados simultáneamente, no hay ningún impedimento, simplemente cuestión de poder operar el ámbito de su horario, particularmente en cada participante. Los requisitos del mismo: pueden cursar con técnico superior o la licenciatura, pueden llenar
básicamente lo que son los formularios. El costo es igual al mismo, de 450, y cada cuota de 700 bolivianos. El descuento también sirve para todos. Tenemos también lo que son los diplomados en Derecho. Tenemos 6 diplomados en Derecho. Diplomado en Derecho Social Penal, Diplomado en Derecho Administrativo de Gestión Pública, Diplomado en Derecho Comunitario y de Vida Constitucional, Diplomado en Derecho Laboral y Comunidad Laboral, Diplomado en Derecho Comercial, Diplomado en Derecho de Bienes Familiares. Son 6 diplomados. Cada diplomado tiene 4 módulos correspondientes a cada programa. Los requisitos son los mismos que ya les mencioné. El curso es el mismo directamente que el. Estamos ubicados en La Paz, la zona Sococachi, calle Mariano Armaza, número 29-34, detrás del foro, a 3 cuadras de la Plaza España. Estos PDFs van a ser compartidos por las redes sociales, van a ser compartidos por el grupo de WhatsApp y compartir también individualmente para que ustedes puedan apersonarse a cualquiera de estas sedes autorizadas y preguntar por el programa que corresponde. Directamente puede llenarse nuestro formulario. Una vez llenado el formulario, el coordinador se podrá comunicar directamente para que realice la cancelación de la matrícula. Tenemos también lo que es el diplomado en igual, simplemente 4 módulos. Este diplomado es conducente en la maestría o parte de la maestría en investigación científica. Todos los postgraduantes que cursen un diplomado al mismo tiempo pueden cursar la maestría o posteriormente pueden convalidar a la maestría correspondiente. En este caso, el diplomante que quiere cursar el diplomado de metodología de investigación científica prácticamente puede posteriormente unirse a los maestrantes y continuar justamente la maestría y obtener las demás titulaciones internas. De manera general, hemos podido dilucidar con lo que son justamente todos los programas de doctorados, maestrías, especialidades, diplomados o diplomados especiales, maestrías, doctorados y postdoctorados dentro de los ámbitos de temáticos innovadores, dentro de los aspectos fundamentales que hoy en día la pública te ofrece para poder hacer estos programas de doctorado y maestría. Sobre todo ofertamos lo que son las titulaciones intermedias. Usted cancela un programa, se lleva 2 títulos en el tema de doctorado, entonces cancela un programa y se lleva 5 títulos en el tema de maestrías. Cuestión de diplomado, prácticamente es un programa que cancela por el mismo programa. Ofertas que tenemos en nuestros programas de derecho, de educación, derecho, educación e investigación, justamente es, aparte de la situación intermedia, del beneficio del costo y el tercer beneficio, que contamos con la gran cantidad de participación de docentes internacionales para tener un mejor rendimiento de las cuestiones opcionales o teóricos fundamentales en cada programa, como está dentro del ámbito práctico legal, dentro de las maestrías en derecho. Obviamente tenemos un grupo selecto de profesionales nacionales e internacionales para que podamos, para que puedan justamente tener una aplicación mejor en el ámbito laboral. Al igual que otras maestrías, el diploma, la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos cuenta con las 5 titulaciones internas. En el cuarto módulo se le otorga el diplomado en Derecho Constitucional, al octavo módulo, diplomado en Acciones de Defensa Constitucional, al decimosegundo módulo, diplomado en Derecho Procesal Constitucional y la especialidad en Derechos Humanos y Justicia Constitucional, para posteriormente obtener el grado académico de Magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. En todas las maestrías, en todos los programas, justamente se presentan todos los requisitos el mismo. En un monto económico, todas nuestras maestrías va a ser igual el mismo, justamente para que podamos nosotros ingresar a un descuento, ya sea cancelar el contado o tener un descuento grupal de 5 personas. En Derecho tenemos 4 maestrías que estamos ofertando: la primera es la maestría en Derecho Constitucional, la segunda es la maestría en Derecho Penal, Política y Criminal, del mismo modo,
tiene 5 titulaciones intermedias. Usted cursa lo que es la maestría, se está llevando los 5 títulos intermedios. Por ejemplo, antes que hicieron los derechos penales diplomados anteriores, prácticamente estarían convalidando sus 4 módulos y todos los pasarían en el restante. Al 4º módulo se otorga el diplomado en derecho penal, al 8º módulo derecho procesal penal, ciencias de ley, etcétera, al 12º módulo, al 12º módulo tenemos el diplomado en política criminal contra violencia de género y especialista en política criminal y derecho penal internacional. Posteriormente se le otorga el grado académico de magíster en derecho penal y política criminal. Vamos a lo que es la maestría en derecho civil y derecho procesal civil. Del mismo modo, tiene las 5 titulaciones intermedias. Diplomado en derecho civil constitucionalizado, el diplomado en derecho de las obligaciones y contratos, el diplomado en medios de impugnación de resoluciones judiciales y es especialista en derecho procesal civil y se lleva el título de magíster en derecho civil y derecho procesal civil. Por último tenemos lo que es la maestría en derecho comercial y empresarial. Esta maestría justamente es parte de nuestro acopio correspondiente durante el semestre curricular en derecho. Los 4 primeros módulos, derecho laboral, procesal laboral y seguridad social, el 8º módulo, lo que es el derecho comercial corporativo, el 12º módulo, lo que es el derecho del gobierno corporativo y derecho empresarial, y sería hasta el 12º módulo, especialista en dirección y gestión jurídica empresarial. Se lleva el título de magíster en derecho comercial y empresarial. Son nuestros programas innovadores dentro de lo que es el ámbito del derecho. Tenemos también la maestría. Ahora pasamos al área de lo que es música, de los sectores que están potencializando para nuestros profesionales en esta área. Tenemos lo que es la maestría en producción y composición musical. Del mismo modo, se lleva 5 títulos, 3 diplomados de especialidad y la maestría. Tenemos lo que es en el 1º o 4º módulo, diplomado en armonía funcional contrapunto aplicado. Al 8º módulo, el diplomado en estudio de grabación y sonido en vivo. Al 12º módulo, tenemos diplomado en interpretación e improvisación musical. Tenemos y es especialista en composición y arreglos musicales. Y la maestría es en producción y composición musical. Son los 5 títulos que se lleva el maestrante, el posgraduante que se inscribe a la maestría en producción y composición musical. En la maestría, en el ámbito musical, tenemos lo que es maestría en ciencias musicales y estudios corales y orquestales. Del mismo modo, tenemos lo que son los 5 títulos, el 1º al 4º módulo, el diplomado en musicología y análisis musical, en la segunda titulación intermedia, el diplomado en estudios corales y orquestales, la tercera titulación intermedia, el diplomado en musicoterapia, y será especialista en psicopedagogía e investigación musical, para posteriormente obtener el grado de magíster en ciencias musicales, estudios corales y orquestales. Son nuestras ofertas académicas de maestrías, doctorados y diplomados. Una aclaración de hecho de lo que es el diplomado en gestión secretarial, una modificación y una amplitud de hecho de nuestras ofertas académicas. No lo tenemos en pantalla, pero aquellos que están ya inscritos dentro de lo que es gestión secretarial, se ha ampliado y se ha modificado una oferta más conveniente e innovadora, es gestión secretarial y administración institucional, con un enfoque prácticamente de lo que es el ámbito de la administración institucional, documentos normativos, pasando obviamente por lo que es el tema de carga de archivo y concluimos con el tema de protocolos. Esa es una oferta innovadora que estamos otorgando dentro de lo que es el diplomado en gestión secretarial y administración institucional. La otra innovación y modificación que tenemos dentro de lo que es los diplomados es en el diplomado en administración y manejo de plataformas virtuales para docentes. Hemos direccionado para que podamos nosotros como docentes especificar y detallar aspectos importantes del manejo de las plataformas. No simplemente vamos a estar con la plataforma Moodle, sino también vamos a enriquecer con otras plataformas sobre el acontecer diario que se requiere directamente.
Entonces está ahí Juan Carlos o quien está moderando para ya poder pasar a una ronda de preguntas justamente por todos los interesados, posteriormente ver y dar algún acceso de los descuentos de cualquier programa dentro del diplomado de especialidad, maestrías y doctorados que acepta la Universidad Pública de la UNAM. Muchas gracias, doctora. Hemos tenido toda la información. Señoras y señores, a continuación vamos a pasar a la sesión de preguntas y posterior a esto vamos a hacer un descuento de 5% en los diferentes programas. Les voy a invitar por favor a nuestra moderadora Claudia desde Tarija, que está con nosotros esta noche, para que pueda dar lectura a los mensajes, las preguntas, consultas que tienen. Les ruego por favor a los participantes, cualquier duda, escriban los mensajes por favor. A continuación, la sesión de preguntas. Claudia, desde Tarija, buenas noches, Claudia. Buenas noches a todos. Bueno, desde el sur, prácticamente la capital de la sonrisa, damos la cordial bienvenida a todos nuestros distinguidos profesionales, quienes esta noche seguramente accederán a alguno de nuestros programas de posgrado que ofrece la Universidad Pública del Alto. A continuación, doctor, vamos a dar lectura a las preguntas que escribían justamente nuestros profesionales. Disculpe, ¿el doctorado en ciencias tecnología está vigente todavía, doctor, con usted? El doctorado en ciencia y tecnología. El doctorado en ciencia y tecnología. No está vigente, vamos a por falta de participantes seguro este programa vamos a lanzarlo mucho más adelante cuando podamos generar nueva actividad. Tratemos de mejorar la oferta correspondiente. El único doctorado vigente es el doctorado en ciencias de la educación e investigación. Inicialmente habíamos lanzado 4 doctorados durante el tiempo por falta de interés, entonces vamos cerrando y vamos potencializando el programa más atrayente para todos los interesados. La siguiente consulta: ¿para el doctorado se deben hacer 2 tesis diferentes? Les repite nuevamente, por favor. ¿Para el doctorado se deben hacer 2 tesis diferentes? Dentro de lo que es el doctorado, la primera tesis es para la maestría, pero para poder hacer la tesis doctoral puede hacer la continuidad de la tesis de maestría o puede hacer otro tema libre. Ya prácticamente llega a ser la particularidad de cada postgraduante o para de doctorante dentro de lo que es el desarrollo. Del mismo modo, en algunas módulos como el módulo 14, tenemos métodos cuantitativos o de lo que es metodología de investigación o taller de tesis, y los trabajos justamente de lo que son ya monografías o ensayos puede ser parte del ámbito de la tesis desarrollada en la maestría y posteriormente parte de lo que es la tesis doctoral. Entonces eso ya va a depender del tutor y del doctorante, en este caso que da continuidad a la tesis de la maestría o prácticamente le da otro enfoque o un tema distinto que ha podido notar dentro de las líneas de investigación correspondiente del doctorado. Generalmente las líneas de investigación parten de los mismos módulos, en este caso de los 26 módulos, actuando lo que son los talleres de tesis como tal. La siguiente consulta: ¿hasta qué día se puede inscribir? Vamos nosotros viendo justamente el tema del interés y de la participación. Estamos ampliando en algunos programas, ya hemos iniciado el 6 de junio, hemos iniciado el 13 de junio, hemos iniciado el 14 de julio, hemos iniciado hace 2 semanas, ahora este 1 de agosto va a iniciar los programas que tenemos justamente una cantidad mínima que está también en el PDF, 30 participantes, con algunos programas que vamos a iniciar el sábado. El resto de los programas que estamos inscritos, justamente lo que vamos a hacer es potencializar nuestra publicidad y esperar a que puedan inscribirse. Entendemos que por el tema de la cuarentena, quizás algunos profesionales interesados, por el tema de la economía, no están aún inscribiéndose, pero si están interesados, lo importante es que puedan hacer su matriculación correspondiente para poder ya ingresar a lo que es el programa como tal. La siguiente consulta:
vamos a ampliar hasta el 15 de agosto algunos programas que realmente tienen por lo menos el 25% de inscritos o el 50% de inscritos. Programas que aún no tenemos inscritos vamos a tener que postergar ya para el siguiente semestre. En este caso, vamos a nosotros lanzar un comunicado, una publicidad, los programas que se aperturan el día sábado 1 de agosto y los programas que se aperturan el sábado 15 de agosto. Entonces estén atentos a los grupos de WhatsApp, a los que ya están a nuestros inscritos, darles comprensión, darles paciencia, porque necesitamos y tenemos que nosotros como posgrado, como en todas las universidades, justamente es autofinanciado por ustedes mismos. Todo lo que se recauda es para poder hacer las cancelaciones entre los docentes y la administración como tal. Mínimamente nosotros tenemos que pedir 30 participantes niños para que podamos aperturar programas. De los 50 programas que hemos lanzado inicialmente en el mes de marzo, febrero-marzo, ya tenemos casi el 70% aperturado. El resto lo estamos ampliando para el interior. Estén atentos al comunicado para poder establecer el inicio de actividad académica. Y hasta esa misma fecha será la inscripción. Vamos con la siguiente consulta. ¿Cuándo empieza el doctorado? El doctorado en Ciencias de Educación e Investigación, hasta el momento tenemos alrededor de como 16 o 17 inscritos. Si hasta este fin de semana llegamos con unos 5 inscritos, iniciamos el 1 de agosto. Todos los interesados, nuevamente repito, que pueden inscribirse solo con la cancelación de la matrícula para poder arrancar ya el doctorado. En caso de que no, vamos a dar una semanita más de tolerancia para poder llegar a los 22 o 25 inscritos y ya iniciar al siguiente sábado. Y finalmente, para poder iniciar este 1 de agosto, lo que necesitamos son 8 personas más que se puedan animar. En el transcurso del desarrollo vamos a seguir aún aceptando. Recuerden que el doctorado está pagando 2 títulos, la maestría y el doctorado. Es decir, si estaba interesado en poder realizar alguna maestría en educación, puede hacerlo directamente el doctorado y ya va a tener su maestría y su doctorado. Y recuerden que el costo es el mismo, es 850 mensuales. Y si de aquí tienen beneficio del descuento del 15% o realizan sus grupos, ya pagan solo 722 bolivianos, que es el mismo monto que estarían pagando por la maestría, pero estarían pagando el doctorado. La diferencia es la cantidad de meses. En la maestría pagan 18 meses y en el doctorado 26. Entonces, vamos a ver, vamos a comunicar entre el transcurso del día de mañana, cuantificando justamente cuánto es la cantidad de participantes que tenemos para iniciar este sábado, o nos vamos a dar una semana más y iniciamos el doctorado. O, realmente repito, a los interesados en el doctorado, necesitamos 8 personas más para poder iniciar el programa. Bien, vamos con la siguiente consulta. Buenas noches. Si se toma maestría en educación especial con los diplomados y especialidad, ¿se puede tomar el doctorado en educación superior o doctorado en ciencias de la educación? Maestría en educación especial. Maestría en educación especial. Cuando nosotros tomamos una maestría en educación especial, en educación superior, en investigación, lo que nosotros vemos la compatibilidad de módulos, en caso de hacer alguna homologación o compatibilización de módulos internamente, en caso de que tengamos algunos módulos, sí se puede hacer compatibilizaciones con lo que son, con lo que es el doctorado. Mientras no, si no tenemos el programa, no tenemos los módulos correspondientes, no se puede hacer ninguna compatibilización, no se puede hacer ningún seguimiento dentro de lo que es el programa de doctorado. En este caso, este es un doctorado en ciencia de la educación e investigación y la maestría de educación especial es más específico dentro del área y la disciplina como tal. Cada doctorado siempre va a ser particularidad. La maestría, esa maestría sí puede ser compatible y homologable con la maestría en educación superior porque sí tienen algunos módulos. O la maestría en investigación, pero sí tienen algunos módulos. No así, otras maestrías están un poquito dentro de lo que es la educación especial, que prácticamente tiene otros módulos, no tanto específicamente, porque esto es prácticamente parte de lo que es ciencia de la educación e investigación.
sobre este mismo punto, doctor, pregunta si se va a abrir el diplomado en educación especial. Tuvimos apresurado lo que es el diplomado en educación especial, pero lamentablemente por falta de interés o participación, nos quedamos con el diplomado en educación inicial y parvularia. Todos los programas rezagados, todos los programas que los niños participan por falta de interés, estamos lanzando nuevamente con una nueva oferta para septiembre, octubre, para el siguiente trimestre directamente. Entonces, paciencia, nuevamente estén atentos y van a ser los programas que realmente les interesan. Bien, el diplomado en gestión secretarial y administración institucional, ¿cuál será la modalidad de titulación? Todos nuestros diplomados, dentro de lo que es nuestro programa de 4 meses, la modalidad de titulación es justamente la presentación de una monografía de revisión bibliográfica. Presentación de la monografía y su cancelación de 350 por la titulación y revisión de monografía. Habiendo aprobado ya los 4 módulos, y habiendo ya otorgado sus documentos legales correspondientes. Nuevamente, a todos nuestros interesados de los diplomados, especialidades, licenciatura y doctorado, lo que se pide es que por esta cuarentena vamos a nosotros recibir documentos en fotocopia simple y vamos a dar un plazo correspondiente de un mes máximo hasta 2 meses para que ustedes puedan presentar sus documentos legalizados para dar justamente la fidelidad correspondiente del título académico de provisión nacional. La siguiente consulta, ¿se puede empezar con un diplomado y después continuar con una maestría? Claro que sí, y la mayoría, no todos, la mayoría de nuestros diplomados son diplomados conducentes. Un ejemplo, en el ámbito de música o en el ámbito de derecho, nosotros cursamos lo que es el diplomado en composición y arreglos musicales. Estaríamos también prácticamente más adelante cuando se apertura la versión, o estamos ya en el ámbito de ejecución de la maestría en producción musical. Estos 4 módulos que corresponden a composición, se puede hacer la convalidación directamente, al igual que en los diplomados en derecho. Cuando nosotros estamos cursando, como un ejemplo, lo que es el derecho laboral y procesal laboral, estaríamos también prácticamente para poder hacer la convalidación en la maestría en Derecho Comercial y Empresarial, porque si se dan cuenta, los primeros 4 módulos corresponden al mismo diplomado como tal. La mayoría de estos diplomados son diplomados conducentes a las maestrías. La siguiente consulta, buenas noches, no pude escuchar muy bien cuando explicó acerca de la hermenéutica de pasar clases. Por ahora, ¿todo va a ser virtual? Y la siguiente consulta, ¿se puede inscribir en el diplomado de gestión secretarial solo con título de técnico superior? Todas nuestras ofertas de diplomados sí pueden cursar con título de técnico superior en cualquier área o disciplina. Ya sea diplomado en gestión secretarial de administración institucional, diplomado en administración, manejo de plataformas, diplomado en música, etc. El profesional puede ser técnico superior o licenciado. ¿Necesito indispensable para maestría? Sí, obligatoriamente, pero para diplomados, para ambos sectores, técnico superior y licenciatura. Nuestra metodología de enseñanza dentro de lo que es la educación a distancia y formación virtual, estamos utilizando lo que son sesiones en Zoom y videoclases. Cada módulo corresponde a 4 unidades didácticas de aprendizaje. Cada unidad equivale a 1 semana, cada módulo a 1 mes. Es decir, si nosotros iniciamos con el primer módulo, en este caso del derecho individual y derecho colectivo, en este caso tenemos la cantidad necesaria de 30 participantes, iniciamos desde el 1 de agosto, que sería nuestra primera sesión de nuestra primera unidad. Mínimo la sesión de clases es 1 hora y media o corresponde a lo que es la sesión dentro de la unidad correspondiente. Esta misma sesión tiene sus 2 retroalimentaciones, que es entre la semana. Depende del horario correspondiente del docente, ya sea miércoles de 8 a 10 de la noche y viernes de 8 a 10 de la noche. Es decir, tiene 3 sesiones. Ahora, mucho depende del tema de la aplicación dentro de la didáctica y pedagogía del docente.
y la primera unidad lo hace por sesión de interacción directa o por videoclásico. Sí o sí tenemos lo que son las sesiones en Zoom, son 3 interactuaciones por unidad que se lleva a cabo por cada docente. Todo el material, el tema de presentación en PowerPoint o en otro material, el material de apoyo, el PDF y lecturas complementarias, o videos complementarios, se los otorga y se los entrega a través de la plataforma Moodle. Ahí prácticamente todo el material está directamente para que el estudiante pueda tener su revisión. La siguiente consulta, sobre los horarios en el caso del diplomado en Derecho Administrativo, que se llevará a cabo de manera virtual, horarios que se va a habilitar, y asimismo si se puede dar quiénes son los docentes en doctorado en Educación e Investigación. Diplomado en Derecho, Derecho Administrativo y Gestión Pública. Todos los programas de derecho lo estamos ampliando, nuestra publicidad, nuestras becas hasta el 15 de agosto. Usualmente los programas se llevan a cabo las primeras sesiones de las unidades, ya sea sábado por la mañana, sábado por la tarde o por la noche. Esto va a depender acorde al cronograma que tenemos en las sesiones de Zoom y a la disponibilidad del docente. Nuestras sesiones de retroalimentación van a ser todas las noches. Perdón, es decir, está programado durante por las noches, a partir de las 6 a 8 o de 8 a 10, y justamente una vez que ya tengamos todo el paralelo escrito de las 30 personas, se les da a conocer el día y hora de sesión de la unidad, y día y hora y fecha de lo que es las sesiones de retroalimentación y rondas de preguntas y respuestas en esta semana. Pero todas las sesiones se están programando para el turno de la noche. Los docentes de nuestro doctorado obviamente son profesionales dentro de una amplia experiencia y trayectoria en el ámbito de la investigación y en el ámbito de la educación, ¿cierto? En epistemología, en pedagogía, en tecnología. Vamos a dar a conocer la siguiente semana parte de nuestros docentes para que los doctorantes o los participantes postgraduantes puedan darse a conocer directamente y interactuar con los docentes. Bien, los cursantes del doctorado en Ciencias de la Educación podemos acceder a la titulación intermedia de diplomados aparte de la maestría, y a eso complementamos con la siguiente consulta. Desde Santa Rosa de Yacuma, Beni, ¿se puede hacer una transferencia a una cuenta bancaria? Como pueden observar, la titulación intermedia del doctorado solo tiene maestría. No podemos tener los diplomados aquí incursionados o las especialidades. Sería algo innovador, pero no sería óptimo dentro del desarrollo como tal. El doctorado solo tiene la titulación intermedia de maestría, pero sí las maestrías tienen las titulaciones de diplomados y especialidad. Entonces, el doctorado en Ciencias de la Educación e Investigación solo cuenta con la titulación intermedia de maestría y calidad de la educación. El tema de la cancelación, ya sea en el diplomado, especialidades, maestrías y doctorado, porque tenemos que habilitar una cuenta que justamente es de mi persona para que ustedes puedan hacer transferencias online vía UNINET u otra forma para poder realizar. Antes de la cuarentena, lo que se hacía es obviamente depósitos bancarios a la cuenta de la universidad, pero ese voucher de depósito como tal tenía que cursar directamente. Entonces, un procedimiento administrativo que se tenía que llevar por no. Estamos desburocratizando y darle celeridad y diligencia a todo aspecto administrativo. Es por eso que por esta cuarentena y más adelante se ha habilitado una cuenta bancaria que prácticamente llegará a mi nombre de una manera de una persona natural como coordinador nacional de los programas, para que ustedes puedan hacer las transferencias vía online vía UNINET, cosa que la universidad dentro de sus cuentas no acepta porque tiene infinidad de montos económicos y tiene que justamente ver y responsabilizarse del monto económico. Mientras que con estas cuentas habilitadas lo que hacemos es pasar al coordinador respectivo de la sede o en la sede que va a cursar, y el coordinador es el que se encarga de hacer el trámite respectivo internamente ingresando al sistema económico como tal.
la cancelación de la matrícula o por el... Vamos a pasar también a todos los interesados para que ustedes puedan realizar las cuentas y hacer transferencia a un INEF, o pueden pasar directamente a las oficinas de las sedes autorizadas para poder hacer la cancelación del monto económico. Eso para poder evitar largas filas o el congestionamiento de personas dentro de los bancos. Siempre previendo y cuidando nuestra salud, tenemos que nosotros ver y cuidar las mejores formas para que ustedes puedan hacer la cancelación, ya sea en oficina directamente, donde la Secretaría le va a dar un recibo oficial, o vía transferencia online, INEF o cuenta bancaria. ¿Cuánto tiempo tarda en la obtención del título? Me informaron que tardaba mucho en emitir los diplomas. Buenas noches, soy del Perú. ¿Puedo realizar maestría con ustedes? En el tema de los títulos va a depender mucho del caso de doctorados y de universidades. Mucho depende del postgraduante, de cómo tenga ya preparado justamente su tesis. Una vez concluido todos los módulos lectivos correspondientes, lo que se viene son trámites administrativos para la presentación de la aprobación del perfil y la aprobación y nombramiento de tutor. Posteriormente, el nombramiento del tribunal y solicitar la hora y fecha de defensa final. Y una vez concluidos los módulos, el postulante, el candidato a doctor o el candidato a magíster tiene ya su tesis realizada, que se hace prácticamente en menos de 2 o 3 meses, ya se está dando la colación del título, porque en ese transcurso del procedimiento administrativo, del trámite administrativo y la revisión como tal, estaríamos de 1 a 3 meses de esta. En el tema de diplomados, lo que se hace es, una vez concluido el diplomado, después de los 4 módulos como tal, lo que se realiza justamente es el lanzamiento de la presentación de monografía. Se da 20 días para que ustedes puedan presentar su monografía de investigación bibliográfica. Una vez revisada y aprobada, en 10 días más, a 15 días hábiles más, prácticamente ya se otorga lo que es el diploma. Es un requisito formal que tenemos que sí o sí contar con la monografía. En las maestrías en titulación intermedia, lo que se hace justamente es que a partir del primer diplomado, como se pide lo que es la primera monografía, la segunda monografía, tercera monografía más la tesina, prácticamente ya estaría desarrollando su tesis con un enfoque distinto, con un tema distinto a la monografía de especialidad. Una vez concluido justamente lo que es programa académico, inmediatamente ya puede solicitar su defensa de su aprobación de perfil, nombramiento de tutor, y más adelante su defensa y ayuda para su defensa final de la tesis de maestría. Para nuestro compañero de Perú, claro, también todo nuestro programa está abierto para nuestros compañeros del exterior, porque cuando su título de opción nacional, diploma académico, sea legalizado por la universidad correspondiente y sea apostillado, en este caso, para que pueda ser validado aquí en Bolivia. Posteriormente, una vez otorgado el título, ya nuestros postgraduantes del exterior tendrían que hacer el trámite respectivo de homologación o de validación del título en el país correspondiente. Aquí en Bolivia se llama, tenemos la institución, lo que es el CEUB, Comité Ejecutivo de Unidad Boliviana, que a través de ello las universidades pueden hacer las revalidaciones. En cada estado, en cada país, se cuenta con una institución de similar atribución y facultad correspondiente. Bien, doctor, si podemos reiterar nuevamente nuestros diplomados, maestrías y doctorados que van a estar vigentes. Asimismo, indican cuáles son las sedes autorizadas legalmente, porque existen en el Facebook que no aparece anuncio de diplomados y depósito a cuentas diferentes o transferencias a Tigo Money. Transferencias a Tigo Money prácticamente nunca se dio, no se va a dar. Eso sería ya una estafa directamente. Cuentas autorizadas de tema de la Universidad Pública del Alto, y por estos programas y por esta cuarentena y velando siempre la seguridad para no ir a hacer filas a los bancos, tenemos las sedes autorizadas o transferencias online, que prácticamente son la única cuenta
que es a mi nombre, mi nombre es Abel Jaime Condor Lucero. Prácticamente se ha habilitado esta cuenta para poder tener esa diligencia y esa digitalización dentro de nuestra administración. Nuestras sedes oficialmente autorizadas son las que aparecen en pantalla. Les doy lectura: en La Paz, estamos en la zona Sopocachica de Mariano Armaza, número 2954, detrás de Forum, a 3 cuadras de la Plaza España. Número 699-56046, celular 775-400-50. Tenemos una extensión, una sede desconcentrada en El Alto, que es con la Villa Dolores, en calle 5 y 6 de la calle Concepción Medina, a la paralela de la Plaza Juana Subir de Padilla, a media cuadra de Banco Fácil. Los coordinadores es 631-34065 o 656-7578. En Santa Cruz tenemos la dirección en calle Sixto Montero Hoyos, a 1 cuadra del tercer anillo externo, entre la avenida Buch y calle Doctor Jiménez de la espalda del ICE Norte, pero dura 612-714-20. En Chuquisaca, estamos cambiando la dirección de Chuquisaca, vamos a enviarles para tener mayor referencia a los grupos de WhatsApp. La única sede que se está cambiando es Chuquisaca y la sede de Tarija, para poder un poquito ingresar más al centro y ser un poco más accesible para todos nuestros nuestros postgraduantes e interesados. En Tarija estamos en la zona central y también estamos cambiando, pero pueden comunicarse directamente con 792-52-192, la coordinadora de Tarija. En Cochabamba estamos en la avenida Heroínas, entre la Baptista y la España, frente a la Policía Boliviana, 735-020-25-694-62-12. En Oruro estamos en la calle Sucre 1710, entre calle Pagador, casi esquina de la Solalvado, a 1 cuadra del mercado Campero, 719-12-977. En Potosí aún estamos en este sector, pero vamos a tratar de un poquito de acercarnos más a lo que es al centro de Potosí. Nuestros sedes autorizadas siempre van a tener en las oficinas el logo, el distintivo de nuestra universidad, con un logo, con nuestro banner, a vista del público como tal, de la institución, una sede desconcentrada, oficialmente registrada dentro de nuestra pública de la. Buenas noches, ¿existe posgrados en el área del medio ambiente? Aún todavía vamos a programar en algunas áreas como medio ambiente, en algunos otros de alimentos y en otras áreas más. Sin embargo, lo que tenemos con las ofertas que nosotros lanzamos, cuando tengamos ya nuevos programas, nuevos proyectos, inmediatamente lo hacemos a conocimiento público dentro de nuestras páginas de Facebook, dentro de páginas de redes sociales o prácticamente de nuestra página web como tal. Mientras tanto, pues lo ofertamos son los programas dentro de que es el ámbito del derecho, educación superior, investigación, secretarial, plataformas virtuales, doctorado en el centro de educación y investigación, programas que siempre están en nuestra plataforma comunitaria. Buenas noches, tengo mi título de técnico superior, mi título de licenciatura en derecho está en trámite en el Ministerio de Educación. ¿Será que puedo inscribirme? ¿Hasta qué día me interesa el diplomado en derecho laboral y procesal? Y también si para el doctorado se necesita un certificado de inglés. En temas de diplomado pueden inscribirse con título de técnico superior en cualquier área. Para nuestros colegas, compañeros egresados, pueden presentarse con el certificado de egreso. Somos aún egresados de licenciatura, que tienen los 19 o 18, que aún están en trámite, por esta cuarentena aún no sale. Pueden presentarse para la maestría y doctorado con certificado de egreso. En el tema de la maestría se le otorga 6 meses máximo para poder entregar ya su título correspondiente. Pero la desventaja es que no se le va a otorgar la primera titulación intermedia. Si ustedes entregan hasta antes de la titulación intermedia, el título como tal son ya acreedores de la primera titulación intermedia. A esto, de los requisitos, se tiene que incorporar una nota, una solicitud de prórroga de presentación de títulos realizados como tal directamente. En el tema de diplomado, si uno es egresado y quiere optar por el diplomado en
cualquier área, lo que se hace es que una vez concluido el diplomado después de los 4 módulos por reglamento de posgrado de la CUB, de la República del Alto, que se pide 90 días de plazo, máximo 180 días prorrogables para que pueda presentar y obtener el diploma como tal directamente. En caso contrario, por falta de indispensable, no se le otorga el diploma, solo se le otorga un certificado de capacitación y actualización. Ese es el tema de para nuestros compañeros egresados, que sí pueden cursar con su título de egreso, pero sí o sí tienen que cumplir con la presentación obligatoria de su título. En el tema del doctorado, tenemos justamente lo que es un requisito estable, el certificado, presentar fotocopia simple del certificado del idioma inglés. En caso de aquellos que no tengan este certificado, porque pueden coordinar su presentación en secretaría, es decir, vamos a tratar de aperturar cursos rápidos por el tema de inglés, ya sea con examen o ya sea con paralelo a los módulos correspondientes, desde uno de los módulos, para que ustedes puedan contar con este éxito. Este es éxito que no sea un impedimento. Aquel que ya tiene, pues tiene que presentar su certificado, su fotocopia simple. Y el que no tiene, obviamente vamos a coordinar. Se le va a habilitar, se le va a admitir, vamos a solucionar durante el desarrollo del programa el certificado. No es un impedimento para su habilitación, pero sí se le va a poder otorgar, ya sea a través del examen o a través de las clases presenciales del tema de idiomas. Buenas noches, tengo dos consultas sobre el doctorado. Módulos que ya terminé la maestría en Educación Superior con la OPEA. ¿Qué maestría debo tomar para culminar con doctorado en Educación Superior? Y si se puede llevar dos diplomados a la vez. Internamente se puede hacer la convalidación de notas. En el tema del tiempo no se va a poder reducir. Muchos queremos convalidar para que pueda reducirse el tema del tiempo. Es decir, tengo estos cuatro módulos que pasé en otro programa, ya no quiero cursar 26, solo quiero cursar 20 meses, 22 meses. No se puede reducir. Internamente puede cursar su certificado de calificaciones, sí se puede, tiempo ganado. Es decir, si cursó lo que es la maestría en investigación científica y cursó el módulo de epistemología e investigación, pues lo que hacemos es solicitar su certificado de calificaciones, le pasamos. Este módulo ya no lo cursa porque ya lo cursó en nuestro programa. Es decir, que cada quien empieza del mismo modo. Mientras van cursando los doctorantes, el que está haciendo la convalidación interna, simplemente ya no lo cursa. Da las notas con el certificado de calificaciones. Sí pueden cursar dos programas, ya sea una maestría y un diplomado, o dos diplomados, o dos maestrías, o este doctorado más otra maestría, no habría problema, solo va a depender de cómo acomodarse en el tema de clases, pues, con su graduante directamente. Buenas noches, con respecto a los requisitos de inscripción, los formularios, cartas y hojas que se deben llenar, ¿cómo se deben realizar los mismos? Ya que indican que los mismos deberían ser llenados en secretaría. Exactamente, la hoja del inciso A, B, el D, el E, prácticamente es un tema que tenemos allá nosotros los formularios, en la hoja de inscripción, tenemos el formulario de matriculación, tenemos las cartas, a veces un requisito que nos falte, a veces por el tiempo no logramos elaborar una carta y solo dejamos los títulos, porque no pasa justamente inconveniente y no se observado dentro de su habilitación de inscripción, ya sea en diplomado, ya sea en maestría, ya sea en doctorado, porque nosotros tenemos dispuestos a disposición de cada uno de los interesados y habilitados o postulantes bajo la inscripción en secretaría. Directamente lo viene, lo firma ahí, formulario también. Tenemos también la carta ya diseñada, lo único que hace es llenar nombre y firma, las dos cartas correspondientes a todos los requisitos de habilitación. El resto prácticamente son documentos personales. Caso de que uno no pueda pasar por los fines al momento de inscripción, puede llenar a través del formulario. Pero eso sí o sí, una vez inscrito y cursado,
damos una tolerancia de un mes, máximo 2 meses, para que ustedes puedan traer fotocopia legalizada o simple mínimamente, y ahí es donde pasan a llenar sus formularios de secretaría. Pero para suscripción pueden hacerlo por el formulario virtual y la cancelación de la matrícula que les damos a conocer una vez llenado su formulario virtual. En todo caso, pasa a secretaría a llenar su formulario, dejar sus documentos, cancela la matrícula y ya está habilitado directamente a Bien, vamos a habilitar por favor aquí en la línea telefónica para aquellas personas interesadas. Señoras y señores, a partir de este momento y por un tiempo limitado, vamos a habilitar por favor un número telefónico donde usted con un mensaje de WhatsApp, va a adquirir directamente el descuento del 15%. Anote este número, por favor. Atentos a todos los interesados que quieren el descuento del 15%. Tienen que enviar un mensaje de WhatsApp. Atentos, por favor. El número es el 77 54 0050. Repito otra vez, 77 54 0050. Repito una vez más, por favor, para que lo vayan anotando. 77 54 0050. Un mensaje de WhatsApp. Yo quiero descuento de posgrado. Posgrado descuento. Nada más. Posgrado descuento. Señoras y señores, a partir de este momento corre el tiempo. Es un tiempo limitado, nada más. Mientras el doctor culmina con las últimas respuestas y Claudia con las últimas preguntas, este es el número habilitado. Repito una vez más, 77 54 0050. Posgrado descuento. En este momento, posgrado UPEA descuento. Urgente, por favor, a este número a partir de este momento. Claudia Colorado, vuelvo con usted a Tatarija. Muchísimas gracias. Para la gente también que nos sigue desde el Perú, ya saben, pueden escribir al 77 54 0050, simplemente con el mensajito de posgrado descuento, y van a ser acreedores a este importante descuento para que puedan acceder a nuestros diferentes programas de posgrado. Buenas noches, pertenezco a la Policía Nacional del Perú con título de técnico profesional. Deseo realizar una maestría en investigación y estadística. ¿Será que puedo? Ya está. Ya está llegado. No tenemos la maestría. Ya está. ¿Cómo se identificó? El de abajito, el símbolo. Adelante, vamos a mandar un mensaje para todos nuestros interesados del exterior. Tienen que contar con el requisito correspondiente, en este caso para maestrías, que es justamente el de licenciatura o equivalente en este caso. Nosotros aquí en Bolivia lo llamamos licenciatura, diploma académico y profesión nacional. En cada país, por la semejanza, tiene que tener esa misma equivalencia de haber cursado a nuestras maestrías. Pero por el momento nosotros no tenemos lo que es la maestría en estadística y de investigación que menciona el texto. Bien, ya sabe, la línea habilitada es 77 54 0050. El mensajito posgrado descuento, escriba ya nomás, hágale escribir a la esposa, al esposo, al hijo, a la hija, para que usted pueda ser acreedor a este descuento. Buenas noches, tengo entendido que hay un diplomado en educación física. ¿Me podrían decir si ya empezó y cuándo empiezan las clases? Si aún estoy a tiempo para inscribirme. Sí, tenemos justamente lo que es el diplomado. Tenemos dos diplomados en el área de educación física. Es el diplomado en docencia en educación física y deporte. En 4 módulos. Ya inició justamente hace 2 semanas aproximadamente, pero aún quiere cursar, puede seguir inscribiéndose. Justamente nuestros docentes, el plantel docente, lo que aparece en pantalla, es lo que es nuestro diplomado en educación física.
Estamos con el profesor Durando Javier Quiroz, profesor Fernando Willy Ortiz Rosada, profesor Roberto Carlos Sandoval González, profesor Javier Fernández Sánchez Carrasco. Y lo que es dentro de lo que es nuestro programa de diplomado en dirección técnica y gestión deportiva para fútbol, fútbol sala, voleibol y baloncesto, que también inicia, tenemos con nosotros el licenciado Pablo de María Cabanilla de Estados Unidos, Javier Nikon de la Ciudad de Sana, Fernando Williams de Colosado, y tenemos un exponente de la República de Cuba en el ámbito de básquetbol. Aún pueden inscribirse, aún tienen tiempo, pasen por nuestras oficinas o comuníquense directamente a nuestros contactos. Bien, nuevamente la línea habilitada, vuelvo a reiterar, 775-400-50, el mensajito de posgrado descuento. Hasta el momento están llegando nuestros mensajes para quienes están inscribiendo, obviamente van a tener un descuento considerable. Seguimos con las consultas, aquí indican, si ya estamos inscritos, ¿podemos acceder al descuento? Claro que sí, solamente va a ser un beneficio para los que están esperando el programa. Ya se tuvieron por falta de participantes. Entonces, el programa tiene sus características y ya contactamente con todo el plantel de sexo que falta para poder iniciar el programa es el interés y la actividad. Bien, volvamos a reiterar la línea, el 775-400-50, estamos prácticamente en los últimos minutos. Escriba el mensajito de posgrado descuento y usted va a ser acreedor a este descuento considerable. Buenas noches, ¿hay diplomado en educación superior? Tenemos el diplomado en educación. Cuatro módulos, el módulo fundamental que se preparará hoy con la educación superior, didáctica de educación superior, evaluación en la educación superior, la TIC-TAC TEC en la educación superior del ciclo de estudios. Costo ya mencionado, 450 en el matrícula y 4% de 700 bolivianos. Si cancelar contado, tienen descuento del 10%, y si son personas de 5 o más grupos, tienen descuento del 15% o si envía el mensaje ahora al número establecido, tiene el 15% de descuento. Recordarles a todos nuestros profesionales que el diplomado en educación superior es un requisito para poder dar cátedra en las universidades. Un diplomado en educación superior, uno no puede ser docente en universidades o instituciones de formación superior. Nuevamente reiterar desde la línea, estamos en los últimos minutos finales. El 775-400-50. Escriba el mensajito en WhatsApp, posgrado descuento. Estamos esperando su mensajito, ya tenemos varios que van a ser justamente acreedores a este descuento considerable. Buenas noches, ¿hay el diplomado en seguridad ocupacional e higiene? No tenemos el diplomado, pero tenemos el diplomado de laboral, no tenemos el de seguridad ocupacional. Más adelante vamos a ofertar nuevas temáticas y poder cubrir las necesidades profesionales en áreas que aún no están. Pero aquí vamos a innovar estos temas y vamos a mejorar. Bien, desde la capital de la sonrisa, extremo sur, vuelvo nuevamente con usted, Juan Carlos, hasta la sede de gobierno. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, doctora Bell. Agradecemos a nuestros participantes una vez más, gracias por estar con nosotros una vez más, repetimos. Tenemos 30 segundos más, por favor. Me indica en este momento que tenemos 30 segundos más para visitar el descuento a todos los interesados, descuento del 15%, 30 segundos más, tal vez hay un par de preguntas más, Claudia, vuelvo contigo. Claro que sí, buenas noches, ¿el doctorado en pedagogía se habilitará posteriormente?
Sí, el doctorado de pedagogía se va a visitar más adelante. Sí, bien, viejo, joder. Vamos a postular, porque está participando siendo... No nos vamos a postular, pero sí más adelante todos los programas de pagar y vamos a aprender a lanzar nuestras ofertas para todos los interesados que puedan buscar los programas de pedagogía. Bien, reiteramos nuevamente la línea, el 775-400-50, para que usted escriba ese mensajito de WhatsApp indicando posgrado descuento y va a ser acreedor a este descuento considerable que ya lo indicaba muy bien Juan Carlos desde la sede de gobierno. Seguimos con más consultas. ¿Podría mandar nuevamente los PDFs de los programas, sobre todo de maestrías y doctorados, a los grupos de WhatsApp? Vamos a enviar todos nuestros PDFs de información, programas de diplomados, doctorados, para que todos nuestros interesados puedan inscribirse ya y poder iniciar justamente todos nuestros programas. Recuerden que con la cantidad mínima de inscritos podemos ya iniciar cada programa. Bien, para la gente que va ingresando, recién va escribiendo su mensajito vía chat, tardes que todavía están a tiempo. Si quieren acceder a este descuento de los programas de posgrado que ofrece la Universidad Pública del Alto, lo único que tiene que hacer es escribir un mensajito de WhatsApp al 775-400-50 con el mensaje posgrado descuentos. ¿Existen doctorados relacionados con neuroeducación y para cuándo se van a habilitar? Vamos a habilitar más programas de aquí a tres meses más directamente. Vamos a esperar que también pase con el y vamos a poder hacer también un programa. Mientras tanto, todo lo que nosotros tenemos para poder iniciar, vamos a lanzar publicidades y vamos a enviar. Justamente a nuestros grupos de WhatsApp. En el doctorado, vamos a seguir lanzando la publicidad y estén atentos justamente a nuestra página de Facebook, a nuestras redes sociales. Vamos a seguir agrupando a los grupos de WhatsApp para que estén comunicados, informados con el departamento de diario académico de la Universidad Pública de la Alto. Bien, no esperemos a que se termine esta excelente promoción del descuento del 15%. Es que vamos. Posgrado descuento al 775-400-50. A propósito de este tema, el descuento del 15% es a cada una de las cuotas de 850 bolivianos. Bien, exactamente, todo el descuento equivale al 15% de las cuotas mensuales. Va a ser acreedor enviando mensajes a su acreedor a todos los cursos de la colectividad, a todos los. Con esto, adelante usted, Juan Carlos. Bien, cerramos hasta aquí, por favor, todos los descuentos, cerramos el número. Hasta aquí le ponemos punto final a los descuentos otorgados. Bien, amigos, queremos agradecerles enormemente. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la sintonía. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, nos pueden enviar también a los números que les hemos dejado. A nombre del rector de la Universidad Pública del Alto, del coordinador general de posgrado a nivel nacional, el doctor Abel, y a nombre de todos nuestros anfitriones, queremos agradecerles enormemente que tengan un descanso reparador y que Dios los bendiga. Por favor, cuídense muchísimo, mantengamos distancia. Si hay alguna pregunta más para poder estudiar, segundos, por favor, vuelvo contigo hasta Tarija, Claudia. La última pregunta. Bien, ¿cuánto es el costo de la maestría en investigación científica? ¿Tiene WhatsApp? ¿Usted debe actualizar sus contactos? ¿Dónde puede escribir la gente que todavía está recibiendo la información necesaria? Aparte de las páginas, obviamente, del Facebook de cada sede, de cada departamento, ¿hay otro número opcional para que la gente pueda escribir para sus consultas correspondientes, doctor? En la maestría de experiencia científica, una cuota de 300 bolivianos por la matrícula 2020, matrícula 2021 de 300 bolivianos,
una cuota inicial de 2.700 que lo puede cancelar al mismo de una manta, más 18 cuotas de 830 bolivianos. Para que todos puedan acceder, tenemos números telefónicos que se encuentran en los PDFs que vamos a enviar, ya sea de manera individual o a los grupos de WhatsApp directamente. Cada centro tiene un personal dispuesto a poder solucionar su duda, dispuesto para poder habilitar su virus directamente. Y sobre todo, estamos nosotros ocho departamentos para poder llevar los programas académicos innovadores dentro de las áreas de nada más. Entonces, doctor, vuelvo nuevamente con Juan Carlos, quien se dará la sesión de esta charla informativa convocada para esta jornada. Invitarles también a nuestros interesados profesionales, que también en algunos de nuestras sedes tenemos el servicio de delivery, justamente para invitarles este trabajo, para que puedan acceder a nuestras oficinas, donde nosotros vamos a ir prácticamente a la casa de nuestros profesionales. Vuelvo nuevamente con usted, esto ha sido todo, Juan Carlos, desde la capital de la sonrisa. Gracias, Claudia, desde Tarija. A nombre del doctor Abel y una vez más a nombre del rector de la Unidad Pública de Datos, muchas gracias. Señoras y señores, damos por culminado esta charla informativa. Nuestras líneas están habilitadas. Visiten nuestras páginas en el Facebook y también vayan a los grupos de WhatsApp que nosotros ya tenemos. Muchas gracias. Buenas noches. Dios los bendiga. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas bendiciones. Thank you.